chicos, soy Tevitas Game, pero me pueden decir Tevi. El día de hoy les traigo el video de la actualización. Tenemos varias cosas, así que empecemos primero con el banner de esta semana, que va a ser Caín y Pandora. Caín, que se está usando mucho en el equipo Brillo y a veces afuera del equipo Brillo, está interesante. Y Pandora Comandante, que se ha estado usando muy poco por la llegada de Defteros, donde te puede adelantar cualquier personaje y joder su estrategia. Son dos personajes que, si quiere armarlo, Pandora necesita mucha velocidad, pero pocos libros, y Kai necesita poca velocidad, pero muchos libros para funcionar. Tenemos aquí en Fiesta del Castillo el regreso de la prueba de botín, donde tenemos aquí lo más interesante: son los combos de doble velocidad que te puede dar de Eladón y Tebas. Esos son los dos combos que puedes utilizar. Sí, va a tener lo siguiente: te da flores. Sí, uno, si le quieren meter plata, es una de las cosas que se puede reemplazar por la medalla de caballero. Tenemos la skin de Pandora, aquí en el libro de Omnipotencia de Lunes, donde puede estar elegir la skin de Lunes, la skin de Alon y la skin nueva de Pandora. Esto en la China fue regalado por la inversión que tú le hiciste hasta el momento del juego. Aquí obviamente nos cagaron. Tenemos también por el libro de Omnipotencia de Lunes las piezas de la renacida de Ofiuco. Lo mismo. Yo le voy a explicar por qué no es tan bueno. Tenemos premios por subir la voluntad de las estrellas, ya vamos a ir para allá. Tenemos la bendición de las estrellas, que son premios por diamante. Yo no lo recomiendo para nada, a menos que te falten piedritas, estas de aquí, pero igual lo encuentro un poco caro. Que sirve para subir la de la barra de abajo, la de la habilidad. Tenemos premios por inicio diario y 80 de actividad, que son flores y piedras. Tenemos la recarga, recarga 5 y obtén un volumen de Pandora, no recomendable para nada. Tenemos el intercambio, aquí algo interesante, tenemos si le faltan fragmentos, pero no creo. O sea, si tienen las piezas renacidas y le faltan fragmentos, suban de amistad o Fiuco, no creo que lo tengan a nivel 10. Tenemos el intercambio por si te faltan, más adelante van a poner las piezas ahí en la tienda ya de polvo de oricalco. Y tenemos, como siempre, lo más interesante, estos cofres, que son 25 gemas por un volumen de habilidad, que más adelante se está haciendo una votación para cambiar los personajes. Yo lo encuentro bueno si te sobran gemas. El tomo azul siempre me encontraría más interesante esto que el tomo azul, porque esto puede intercambiar dos. Entonces ahí vean ustedes. Y esto es por 4 para cambiarlos por 2. Yo tengo lleno. Tenemos las piedras de reencarnación para doble velocidad. Tenemos esto de canon, que una pieza al azar, así que no conviene. Y tenemos el intercambio de jade estelar por pulso estelar, que es lo único que yo hice. Tenemos el evento de Yuzuriha, que va a estar todavía. Tenemos rescatar a la diosa, que esto te dan fragmentos por hacer misiones. Aquí deberían dar diamantes, creo yo. Lo cambiaron por cada estelar. Este es bueno porque si te faltan fragmentos de algunos personajes y más encima que es gratis, son misiones, te puede servir de algo. Tenemos premios por subir por invocaciones por el banner. Tenemos premio por cupones, tenemos premio por misiones, reclamación de vigor diaria y inicio de sesión. Tenemos, chicos, la bendición de reencarnación, donde podemos sacar combo de doble velocidad. Como pueden ver, está cáliz, está canto de dragón hacia el sol, jade, luz de jade, tenemos destino de las runas, jade mariposa. Este yo lo encuentro sin sentido, o sea, si se puede farmear este combo y te pueden salir combos de doble atributo que puedes ir buscando, mariposa no vale la pena. Fruta del conflicto tampoco. El iris sí que lo buscaría por doble velocidad. Viuda negra se puede farmear y fucsia tampoco tiene sentido. Los que yo buscaría sería cáliz, vientre de dragón doble velocidad, hacia el sol doble velocidad, destino de la runa doble velocidad, jade.
y ahí pararía de contar, que serían los más interesantes. Tenemos la voluntad de las estrellas que se actualizó. Como podemos ver, aquí se agregó a Shura Sapuri para aumentar su barra de arriba y la barra de abajo. Tenemos aquí que se agregó, creo que fue Alon, ¿o no? Sí, se agregó Alon. Como pueden ver, a mí ya me faltan piedras ya para subir acá. Aquí se agregó Alon. Tenemos acá que se agregó a la exclamación de Atena. Tenemos aquí que se agregó a Camus Divino. Esto estuvo bueno, yo lo tenía bien armado. Y a Queen de Mandrágora. Y tenemos aquí que se agregó a Gestalt, que no me subió nada porque lo tenía muy malo. Y Tenma de Pegaso. Acuérdense que los S cuestan 100, que los A y B cuestan 50 y los personajes como Alon cuestan 200 diamantes. Es el de acá. Este cuesta 200 diamantes para desbloquearlo. Algo muy bueno para subir la voluntad. Y tenemos, amigos míos, la renacida de Ofiuco. Ya teníamos tenido un spoiler la semana pasada, pero aquí está. El cetro da 1000 DPS. El casco da 5% de resistencia al daño cósmico. La armadura da 5% de resistencia al daño físico. Los brazos dan curación 5%. Las piernas, por las piernas, dijo Manano, da 40 de velocidad. Y las alas dan 200 de ataque cósmico. Aquí yo no sé cuál es la pieza más cara. Si alguien lo sabe, que lo escriba en la caja de los comentarios. Puede ser el cetro o la ala. Yo creo que puede ser el cetro, pero puede que me esté equivocando. Y eso, chicos, han sido los datos de la actualización. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan, que me ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video. Besitos, besitos. Chao, chao.